¿Cómo le llaman a los textos de autores desconocidos? Anónimos. ¿De qué está cubierto el cuerpo de los peces? Las escamas. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué cadena montañosa marca la frontera geográfica entre Europa y Asia? Montes Urales. ¿Cuántos músculos esqueléticos forman parte del sistema muscular humano? 650 músculos. ¿Cómo se llaman los pequeños poros de las hojas de las plantas? Estomas. ¿Cuál es el gas que casi en un 78% está más presente en la atmósfera que rodea la Tierra? Nitrógeno. ¿Cómo se denomina cada uno de los extremos de un imán que puede ser positivo o negativo? Polos. ¿Qué nombre reciben las líneas imaginarias que circunvalan la Tierra pasando por ambos polos? Meridianos. ¿En qué año llegó el ser humano a la Luna? En 1969.